estamos aquí en The GES TV y hoy estamos acompañados de los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 1. Eso es. Y ya platicábamos hace ratito con los niños. De hecho, busquen en Facebook su promocional de la Navidad, ¿verdad? Porque por eso ya estamos aquí llenos de arbolitos y de moñitos, y mientras más va avanzando el tiempo ya vemos como más color rojo y verde. Y díganme, chicos, hoy vamos a hacerlo de una manera especial. Nos vamos a presentar, pero además me van a decir, le van a contar al público qué es lo que más les gusta de estas épocas, de la Navidad, del Año Nuevo, qué es lo que más les gusta. Y vamos a empezar de este lado, allá a la cámara, por favor. Mi nombre es Lidia Alexandra González Laguna. Lo que más me encanta de la Navidad o de estas fechas es que toda la familia está junta, o sea, podemos ver a todos juntos y felices. Hola a todos, mi nombre es Alejandra Arriaga y pues lo que más me gusta de la Navidad, de estas épocas, es de que tú te puedes reunir con tu familia y puedes pasar un rato agradable. Pueden venir tus familiares de otros sitios y pues este momento es un rato agradable, ya que pues solo se ven una vez al año, porque ellos pueden vivir en otros estados y tú vives en otro diferente. Así que pues eso es lo que me gusta, ya que lo disfrutas. Ok, ¿de qué lado? Pues yo soy Sánchez Ramírez Pedro Rogelio y lo que más me gusta de la Navidad es que toda la familia está reunida. Pues son épocas muy muy especiales, porque como que se siente empatía entre todos. Ajá, por allá. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Claudio Magaña Sebastián. Lo que más me gusta de la Navidad es que todos convivimos, nos reunimos y pasamos un rato agradable. Gracias. Ok. A mí me encanta porque todos hablan de la familia, de reunirnos, de pasárnosla bien juntos. Yo pensé que iban a decir así como los regalos que me dan, si me dan, mientras más grande sea el regalo más los quiero, y la comida, que ahorita no estamos pensando en comida, ¿verdad? No, para nada, pero también agradecemos los tamalitos, el pavo, el pozole. Ya le paro ahí porque seguro ya nos va a dar hambre, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos además hoy la compañía de su maestra, que ella los asesoró en este tema. Ahorita les vamos a decir cuál. Por favor, ¿nos prestas el micrófono? Eso es. Bueno, pues mi nombre es Claudia Bravo Medina y soy maestra de los chicos de la materia de asignatura estatal. Y pues la verdad es que para mí la Navidad es recordar principalmente que alguien se sacrificó por nosotros, que murió, el nacimiento de Jesús principalmente. Entonces, eso es lo más grato, y que las familias, pues en efecto, como decía Pedro, ¿no? Hay más empatía, se respira un ambiente de paz, de amor, de fraternidad. Entonces, eso creo que sería lo principal, ¿no? Antes que los regalos, como bien decías. Okay. Para los chicos ya es importante. Bueno, no, ellos dijeron que también lo más importante es convivir, ¿no? Aunque no les den regalos. Sí. Ah, se quedaron así de, pues si nos dan regalos, probablemente seamos más felices. No, ¿verdad? Lo importante es la convivencia, el estar todos juntos. Ya decía de este lado, Alejandro, que sí es muy importante, porque a veces tenemos personas que están muy lejos, ¿no? Y nunca las vemos. Y esta es la época en que uno o dos días, quizá una semana, están acompañándonos, ¿no? Y los tenemos cerca, y eso es pues muy bonito. Bueno, pero ya entramos al tema. Hoy hemos estado todo el día hablando del SIDA, porque hoy estamos conmemorando el Día Mundial del SIDA. Y pues esta idea no es estar promoviendo, ¿no? Recordando que hay una enfermedad, sino que hagamos conciencia de qué es esta enfermedad, de que debemos de tratar con equidad a todas las personas, sea de la condición que sea, y estén enfermas o no, ¿ok? Entonces, platíquenme primero, ¿quién me quiere comentar primero los antecedentes, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a esta enfermedad? Todo comienza desde el siglo, alrededor del siglo XVIII. La enfermedad ya estaba desde un principio, pero aquí se empezó a originar todo el contagio. En África Occidental se hace alrededor de 40 o 50 años,
empezaron a surgir los primeros contagios de personas. En realidad en África Occidental actualmente es mucho contagio, así que se usan métodos para poder prevenirlo. Ahora, posteriormente se hizo la esclavitud, invadieron a muchos países y ahí se empezó a hacer todo el contagio. Ahora, la transmisión de esta enfermedad llamada SIDA no solo es por transmisión sexual, sino también por contagio maternal. Pues al momento de que la madre está infectada y pues obviamente se lo contagia a su hijo. Es que Alejandro va haciendo así como que el micrófono lo repele y entonces vamos. ¿Ok? Entonces acuérdate, Alejandro, que tienes que hablarle al micrófono así con cariño, con amor, de cerquita. Muy bien. Entonces decías, bueno, la enfermedad, mucha gente dice, se originó en África, ¿no? Hace algunos años. Pero la realidad es que la enfermedad existía. Lo que pasaba es que, cuando era muy difícil viajar, cuando era muy difícil trasladarse, pues no había un contagio masivo, puesto que las personas infectadas no se movían a otros lugares. Pero ahora, pues ya todo es mundial, ¿no? Y entonces rápidamente, incluso las enfermedades, pues se contagian fácilmente porque las personas, pues viajan a otros lugares, ¿no? Ya conocemos de muchas enfermedades que nacen en alguna parte del mundo y de pronto se vuelve algo masivo, ¿no? Empiezan las pandemias. Y esto es, ya decía Alejandro, bueno, porque se comienzan las infecciones de diferentes maneras. Ok, entonces nos contabas, uno de los mitos es esto que decía Alejandro, que el SIDA solamente se contagia por transmisión sexual. Antes decían, bueno, primero fue que nada más era por contagio sexual. Después ya decían que de cualquier manera se contagiaba, ¿no? Si estábamos cerca, si nos estornudaban, si nos tomaban de la mano, ya cualquier situación ya era un contagio. Eso tampoco es cierto, también es un mito. Ya nos comentaba Alejandro, existen sobre todo tres situaciones. Por el contagio de madre a hijo, cuando el hijo está en el vientre o durante el parto, cuando obviamente por transmisión sexual y también puede ser una por droga. Mucha gente hay una droga donde las personas se inyectan y esas drogas y esas mismas jeringas se reutilizan para volverse a infectar, bueno, para volverse a drogar y se infectan. Entonces, si X persona está infectada, se la presta a su amigo y así se va haciendo toda una cadena de contagio y esa también es una manera. Ok, bueno, veámoslo así, se da por compartir agujas, ¿ok? Porque acuérdense que, bueno, ahora en la actualidad las agujas no nada más son para las drogas. Por ejemplo, hay medicamentos que los ponen, digamos, en centros de salud o en ciertas circunstancias, hay que verificar siempre que esa jeringa sea nueva, ¿ok? Porque ahí podría ser una forma de transmisión, aunque no usemos drogas, ¿no? Por ejemplo, hace rato también estábamos hablando de los tatuajes. Cuando se hace una persona un tatuaje, el tatuaje es por medio de una jeringa. Entonces, esta jeringa, si nosotros la hacemos en un lugar que no es apropiado para ello, en un lugar pues poco confiable, también reutilizan esta aguja, ¿no? Entonces, bueno, no nada más por las drogas. Todas las situaciones en las que conlleva una aguja y esa aguja entra en el cuerpo de una persona puede ser una forma de contagio, ¿ok? Entonces, igual, acabemos con los mitos, ¿no? Que el SIDA solamente lo contraen las personas malas, ¿no? Que algo malo hicieron y por eso se contagiaron. Bueno, por ejemplo, también ustedes saben que cuando hay una donación de órganos o donación de sangre, por eso es tan importante que se hagan los estudios necesarios. Para que por ahí, porque acuérdense que sanguíneo también hay una forma de contagio.
Entonces, si trasplantan un órgano o sangre que es de una persona que tiene la enfermedad, pues por ahí también se transmite. ¿Ok? Entonces, quitémonos la idea de que es por personas malas, ¿no? Porque tuvieron relaciones con alguien que tenía SIDA o porque seguramente andan por ahí inyectándose cosas. No. También, digamos, sin saber, pudimos haber sido contagiados de otra manera. ¿Ok? Muy bien. Acá de este lado, Pedro nos va a contar de… Pues de cómo se puede prevenir. Ok. De hecho, primero para poder prevenirse, se necesita saber sobre la enfermedad, cómo se contagia, etcétera. Lo más usual para no contagiarse es la prueba del VIH-SIDA o usar preservativos como pastillas o condón. Condón. Efectivo, condón. Sí. Ok. Entonces, hay dos etapas. Primero necesitamos saber de la enfermedad y luego protegernos cuando tenemos relaciones. Sí. Y ya les decía, también protegernos en todas las otras circunstancias de contagio. Por ejemplo, todo aquello que sea que nos van a meter una aguja en el cuerpo, saber que esa aguja debe ser nueva. Revisar que esa aguja sea nueva, porque por ahí también podemos contagiarnos, ¿no? Entonces, y el condón, ya decías… En las relaciones sexuales lo único que nos protege, de, no solo del SIDA, de todas las otras enfermedades de transmisión sexual, es el condón, ¿ok? Entonces, ya decías la pastilla y todo eso, bueno, más bien es para el embarazo, ¿no? Para que no haya un embarazo no deseado, pero para las enfermedades de transmisión sexual, el condón. Muy bien. ¿Qué más? Ah, bueno, yo voy a hablar de las consecuencias. Acércate al micrófono tantito. Eso es, muy bien. Las consecuencias pues puede ser varias, como tener una diarrea incontrolable y dañar la próstata, y pueden ser también cosas así como que de las mujeres que afectan a los bebés, así por ejemplo si están embarazadas y los bebés salen dañados de ahí con, se podría decir que con el VIH-SIDA. Y son varios así procesos pues que se infectan, van así como de procesos así que infectan a uno e infectan al otro. Ok, entonces lo más importante es tener cuidado, que Ajá. Si ya sabemos que somos portadores, pues tener el doble de cuidado, ¿no? Sumo Ajá. cuidado para no tener un contagio, porque si nosotros ya sabemos debemos de ser responsables y cuidar a los demás también. Sí. Muy bien. Y en el otro caso que decías de los bebés, bueno, cuando una mamá no está segura de que tenga la enfermedad, pues hacerse la prueba para saber si el bebé corre el riesgo de ser contagiado también y Ajá. proteger igualmente al bebé. El bebé, estábamos comentando hace rato, tiene 10% de probabilidad de contagiarse mientras está en el vientre de la madre, y el 20% si es parto, ¿ok? Entonces, las opciones de las mujeres es a tener una cesárea para que se reduzca la proporción de riesgo, ¿no? Entonces, hay que tener en todos los sentidos, ya decías, bueno, las consecuencias que también son los síntomas, esta diarrea que muchas veces hace perder peso a las personas que tienen VIH-SIDA. Y a ver, ¿qué otros síntomas ustedes conocen que tienen las personas con esta enfermedad? Bueno, de hecho, yo también sé que tienen fiebre o les fatiga mucho o tienen fatigas o sudoración excesiva durante las noches, más de un mes. O también los secundarios, que pueden ser tos seca o infecciones en la boca. Ok, esto es muy importante porque a veces confundimos las enfermedades, ¿no? A veces, por ejemplo, el SIDA se puede confundir mucho con enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, porque tienen esos síntomas, tienen fiebre constantemente, tienen sudoración excesiva por las noches por la misma situación de que tienen fiebre, de que tienen elevaciones en su temperatura corporal,
tienen las diarreas que comentábamos hace rato, las bajadas de peso, y son personas que constantemente se enferman. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo nombre de la enfermedad nos dice, ¿no? De inmunodeficiencia adquirida. Quiere decir que las defensas de nuestro cuerpo se caen. Entonces, por eso las personas que padecen esta enfermedad se enferman de otras cosas. Y nos decían hace rato, bueno, es que lo que te mata no es el virus del VIH, lo que pasa es que eso mata todas las defensas, ¿no? Y entonces una gripa, una infección respiratoria, eso termina con nuestro cuerpo. De hecho, lo que hace que tú te mueras, de que llegue a la muerte, es de que fiebre, hay veces que la fiebre, según los datos y estadísticas, hay veces que la fiebre llega a llegar a un extremo muy alto que ya la persona ya no la aguanta e inmediatamente muere. También afecta al sistema inmunológico, y lo que hace es de que empieza a atacar a las neuronas, y pues obviamente las neuronas empiezan a morir, y pues ya ese tipo de personas ya no pueden desarrollar más su cerebro. Ok, muy bien. Hace rato estábamos hablando de los mitos, ¿no? Que existen muchos mitos alrededor de esta enfermedad. Ya decíamos, al principio decían que solamente se contagiaba si andabas acostándote con uno y con otro, ¿no? Después decían que no, cualquier cosa te puede contagiar, ¿no? Que si compartían en un baño, que si se saludaban, que si por vía sangre, por la saliva, y eso no es cierto. O sea, si una persona que tiene el virus besa a otra persona, por ahí no hay contagio. ¿Qué otros mitos conocen acerca de esta enfermedad? Otros mitos es de que tú no puedes tener comunicación con esa persona, porque esa persona, supuestamente, a su alrededor, él tiene radiación. Y eso, si yo me acerco y te toco la mano, pues inmediatamente tengo ese tipo de virus. Ok, imagínense, es como una idea de que tenían como un aura, ¿no? Uh-huh. Y ya nos podían contagiar de cualquier manera, ¿no? Bueno, eso digo, hasta se escucha así como medio raro, ¿no? Claro. Sí. Exacto, eso provoca mucho la discriminación a las personas que tienen esta enfermedad. Eso es totalmente incorrecto. Ya hay en nuestras leyes que las personas que tienen enfermedades crónicas, sea cual sea, diabetes, quizá varias de las enfermedades, más bien todas las enfermedades, tienen los mismos derechos que los demás, ¿no? Esto es muy importante, chicos, porque a lo mejor ustedes conocen alguna vez o ya conocen a alguna persona, sobre todo de su edad, que padece esto, y hay que acabar con esos mitos. Alma, mira, a mí me gustaría mucho puntualizar esta parte, porque creo que ellos como jóvenes, definitivamente, si nosotros queremos erradicar la discriminación en nuestra escuela con nuestros chicos, pues deben de ellos estar de verdad, verdaderamente informados de cómo es. Estaba yo leyendo que desafortunadamente la gente que padece la enfermedad es gente que no tiene un empleo formal. Se dedica a un empleo, es comercio ambulante, cosas por el estilo, en donde desafortunadamente su misma enfermedad va haciendo que la sociedad los reliegue. Entonces, esto creo que para ellos debe de quedar bastante claro que definitivamente la situación no es discriminar, sino tratar de apoyar a la gente, no tenerle miedo, ni mucho menos, y sobre todo ellos como jóvenes, pues tomar sus precauciones, ¿no? Porque definitivamente las cuestiones de que están experimentando ellos a muy temprana edad sus relaciones sexuales, deben saber de cómo protegerse, ¿no? Pedro lo decía muy bien, el uso de un preservativo pues te va a evitar no nada más ese contagio, ¿no? De ese virus, sino también de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Entonces, creo que esta parte pues sí es muy importante que ellos lo estén puntualizando. Ok, chicos, también decíamos, no solamente en cuanto a las relaciones sexuales, hay muchas otras vías de contagio y a lo mejor nosotros las desconocemos, ¿no?
seguramente, ahora ya no se ve tanto, pero en mi época eran así, los chicos llegando a la secundaria querían hacerse un piercing, ¿no? O que en la lengua y en la oreja y en la ceja y en el cachete, y ya parecían como que estaba como la moda, ¿no? Y ahora también los tatuajes. Bueno, a lo mejor lo platican con sus padres, llegan a un acuerdo, toman la decisión, ir a un lugar seguro, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Porque a lo mejor decíamos, a veces porque sale más barato, a veces porque está más cerca de la casa, pues nos vamos a un lugar así de, ah, pues ese se ve que sí, ¿no? Que sí sabe el señor hacer. Pues no, porque podemos correr también el riesgo, ya lo decíamos, las agujas son una vía de infección también. Entonces, tener mucho cuidado de ese lado y todas las otras maneras. Ya decíamos, el preservativo, las agujas, hay que tener cuidado con ello. Y todo lo demás, bueno, las personas con VIH son exactamente iguales a nosotros, ¿no? Entonces, tener siempre eso en mente y compartirlo con los demás. Muy bien. Bueno, chicos, pues ya casi terminamos. Me gustaría que se despidieran, que enviaran sus saludos antes de que terminemos. Y van, igual que lo comentaron al principio, vamos a empezar por acá y me van a decir su conclusión y sus saludos. Bueno, conclusión, ¿no? Sí. Conclusión. El SIDA no es algo para que, bueno, no es una causa por la que debamos discriminar a la gente, pues somos humanos y no por eso dejarán de ser humanos, ¿no? Bueno, esa es mi conclusión. ¿Y quieres saludar a? A Diana Lizette Osorio. Ok, muy bien. Bueno, a la conclusión que he llegado es de que el SIDA, hay muchos mitos sobre el SIDA y pues hay que, nosotros como humanos debemos de informarnos y debemos de informarnos para no caer en esos mitos y discriminar a la gente, como le decía mi compañera. ¿Y tus saludos? Le mando muchos saludos a la profesora Blanca, que imparte la materia de Ciencias 1, énfasis en biología. Muy bien, ¿de qué lado? Él tiene su micrófono. Pues la conclusión es, como dice mi compañera, no hay que ser racistas, pues porque ellos en realidad a lo mejor no se lo buscaron, a lo mejor fue una salvación de su vida, por ejemplo, donación de sangre, o que le hayan dado algún órgano para poder sobrevivir. Quiero saludar a mis familiares que me han apoyado y al profesor de inglés, que es el maestro Juan Carlos Muñoz Reyes, más bien. Okay, ¿Claudia? Yo quiero dar la conclusión de que pues no porque las personas estén infectadas no sabemos de cómo se transmitió esa enfermedad y discriminar, ¿no? Porque a cualquiera le puede pasar, no sabemos en dónde está esa enfermedad o en qué lugar se nos puede transmitir. Le quiero mandar saludos a todos mis compañeros del primero B. Ok, muy bien. Muchos saludos a todos sus compañeros, la profesora. Bueno, pues yo les agradezco definitivamente la oportunidad de habernos invitado a TV de GES. También yo quisiera invitarlos a esta nueva oportunidad que nos permiten en algunas técnicas de la capacitación para alfabetizar a las personas mayores de 15 años. Nosotros pertenecemos a la zona 3 y en la zona 3, pues la técnica 44 es la que va a estar dando esta alfabetización. Y pues bueno, la conclusión que me llevo es que definitivamente todavía nos falta mucho conocimiento de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que cada día la ciencia va avanzando y que pues la enfermedad, aun cuando ya tiene antecedentes de muchos años atrás, pero bueno, definitivamente ha podido erradicar un poco la situación de la sintomatología, ¿no? Entonces creo que esa es la parte importante y pues que ellos terminen de ver esta situación y que principalmente pues apoyen a la gente que padece esa enfermedad y principalmente como sociedad estemos apoyando a esas personas. Claro, porque además pensemos que pues el costo de la enfermedad es muy alto, ¿no? Los medicamentos que se tienen que comprar, el tratamiento general es muy caro.
Entonces, bueno, las personas ya de por sí están luchando contra una enfermedad, eso es, una enfermedad, y entonces pues apoyarlas, ¿no? Para que se sientan acompañados, para que sientan que no están solos, ¿ok? Bueno, pues nosotros les mandamos un saludo y un agradecimiento a todo el personal, a todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 1, porque hoy nos prestaron a sus chicos para que nos hablaran de este tema tan trascendental, sobre todo actualmente, ¿no? En este día que es el Día Internacional del SIDA. Muy bien, pues y como siempre un agradecimiento y un saludo a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, al licenciado Manuel Salgado, porque gracias a su apoyo se puede realizar este y todos los programas de DGES TV, de DGES Radio. Nosotros nos despedimos, yo soy Alma Rangel, ellos fueron nuestros alumnos con los chicos, las chicas y la profesora de la Escuela Secundaria Técnica número 1. Y nos despedimos, nos vemos mañana, adiós. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.